Bienvenidos a la casa de Dios. La Eucaristía es acción de gracias y es precisamente lo que nos reúne. El agradecimiento por la vida de Cecilia. Vamos a comenzar la Santa Misa. El agua bendita nos recuerda a todos el día de nuestro bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía. Decíamos allá en la puerta, la Eucaristía es acción de gracias y es lo que nos reúne. La gratitud, el agradecimiento a Dios nuestro Padre por la vida de los 15 años de Ceci. Vamos a disponernos a participar con un corazón limpio. Comenzamos haciendo silencio, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Ponemos en las manos de Dios a Claudia Cecilia Gasca Ramírez, a su familia, en este día especial, que el Señor siga derramando abundantes bendiciones. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Buenas tardes a todos. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, que es precisamente la acción de gracias más grande que se eleva al Padre Dios por su Hijo Jesús. Y hoy, con un motivo muy especial, acompañamos a Ceci en esta acción de gracias que eleva a Dios por sus 15 años de vida. Sin duda alguna, hija, un día esperado, ¿verdad?, soñado, un día donde tantos sentimientos se conjuntan, ¿verdad?, tu misma alegría, tu juventud, tu belleza, tus padres, tu familia que te contemplan, ¿verdad?, como una señorita. Y es precisamente la oportunidad que tenemos para agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, porque de Dios hemos recibido la vida, pero también la vida divina nos ha hecho sus hijos a través del bautismo. Por eso esta hermosa lectura primera que hoy se ha proclamado nos recuerda eso. Primero, que Dios nos eligió desde antes de la creación. Eso significa, Dios ha querido y ha pensado en nosotros y en nuestra vida. El ser humano no es producto de una casualidad. Quizá entre nosotros conocemos nuestro nombre, algunos quizá únicamente de vista, pero Dios ha querido nuestra vida y ha querido que nuestra vida sea, sin duda alguna, para beneficio y para provecho. Por eso, el escuchar que Dios ha querido que nosotros fuéramos sus hijos por medio de Jesús, sin duda alguna, tiene que ser un motivo de alegría, porque esto nos lleva a pensar en que nuestra vida siempre debe ser algo agradable, grato a los ojos de Dios. En tu juventud, en un corazón joven como el tuyo,
que va emprendiendo el camino de la vida, sin duda alguna que debe haber muchos sueños por realizar, muchas cosas por hacer. Pues todo eso siempre tiene que ir de las manos de Dios. Todos tus sueños y tus anhelos, ponlos siempre en las manos de Dios, porque como hija amada y querida por Dios, seguramente Él bendecirá todos esos sueños, siempre que sean de acuerdo también a lo que Él quiere. Una vez se pregunta, ¿y cómo puedo saber qué es lo que quiere Dios? Cuando uno actúa con honestidad, cuando uno es capaz de ser fiel a Dios, Él de una u otra forma nos manifiesta su voluntad. Aquí tenemos la imagen de la Santísima Virgen María, una imagen hermosísima, mira, Nuestra Señora del Carmen. Y no solamente es una belleza física, sino es también precisamente el ejemplo que Dios nos regala, porque María, siendo humana, siendo de nuestra raza, siendo tan nuestra, supo escuchar la voz de Dios, supo ser fiel y supo realizarse plenamente. Yo creo que todos los seres humanos deseamos eso, la realización plena, la realización de nuestros sueños y de nuestros anhelos. Y por eso luchamos, y por eso día con día nos levantamos y hacemos lo que nos toque, nuestras responsabilidades, que recibamos la vida que Dios nos ofrece, la vida que Dios nos regala, porque esta vida pasajera, hoy cumples 15 años, el día de mañana serás, con la ayuda de Dios y los consejos de tus padres, seguramente una persona de bien, una persona, ¿verdad?, que vea hacia el futuro, pero esta vida se va. Y por eso Dios quiere precisamente que recibamos su herencia, es decir, la vida eterna que Él nos ofrece. Si nuestra vida ha comenzado con un designio de Dios, si nuestra vida transcurre en las manos de Dios y ella misma terminará en Dios, Él nos ofrece mucho más que esta vida. Por eso en esta vida, Ceci, tenemos que buscar siempre pasar haciendo el bien. Eso es precisamente lo que nos dará la alegría y la felicidad. Si nosotros nos esforzamos porque nuestra vida sea una vida de provecho para nosotros mismos y para los demás, entonces pasaremos por esta vida haciendo el bien, aprovechando lo mejor de nosotros para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de quienes nos rodean. Y así encontraremos la realización. Cuando sabemos ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, ahorita seguramente tú podrías recordar tantas cosas, ¿verdad?, de tu infancia, de tu pequeñez, cosas más recientes, pero sin duda alguna hay tantas cosas que en este momento no nos podemos acordar. Cuando hacemos como esa historia, ese resumen de nuestra misma vida, hay cosas maravillosas que uno no se acuerda, que los papás de uno le dicen, cuando eras pequeño hiciste esto, hacías aquello, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, sin duda alguna debe servir para que en nuestra propia historia nosotros mismos hagamos el camino que nos lleve a realizarnos con la ayuda de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, porque la gratitud brota precisamente de reconocer, ay Dios, si tengo a mis padres, si tengo a las personas que me rodean, si hay las personas que a lo largo de la vida me han hecho el bien, claro que sí, ¿verdad? Pero también a través de ellas es como Dios se ha manifestado, es como Dios ha querido bendecirte y manifestarse su amor. Y hoy también es un día especial precisamente para manifestar esa gratitud, ¿verdad?, a tus padres, a tu familia, a quienes te rodean. Es un día para decir gracias, porque a través de ellos seguramente te has sentido amada, a través de ellos seguramente has recibido tantas cosas para tu bien. Por eso, en esta acción de gracias se reúne precisamente todos esos sentimientos. En esta acción de gracias se reúne toda esa alegría que puede tener la juventud, toda esa alegría que se manifiesta en estos años hermosos que todos los que ya pasamos por ahí añoramos y anhelamos, recordamos con mucho afecto y cariño. Aquí hay jóvenes, jóvenes, que nuestra vida siempre sea de provecho para los demás. No hay mejor forma de valorar nuestra vida que aprovechar cada momento de la misma para nuestro propio bien.
cada momento de la misma para hacer lo que nos toca. Si les toca ahora estudiar, estudien, prepárense. Todo mundo sabemos que mientras pongamos más empeño en nuestra misma vida, podremos enfrentarla de una mejor forma con la ayuda de Dios. Que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, Ceci, sobre tu familia, sobre quienes te acompañan este día. Que Él, que es la fuente de la alegría y de la felicidad, siga abonando esa alegría y felicidad en tu corazón joven, para que puedas, agradecida, seguir alabando a Dios. Digamos todos que así sea. Ceci, cuando naciste, tus papás se alegraron por tu nacimiento y te trajeron a la iglesia para que fueras sumergida en el agua del bautismo y así recibir la vida nueva en Cristo. Tus padres ese día asumieron el compromiso de educarte en la fe, de enseñarte a cumplir los mandamientos y amar al prójimo como Cristo nos ama. En tu nombre, ellos profesaron la fe en el Padre Dios como Creador, en el Hijo como Redentor y en el Espíritu Santo como Santificador. Hoy aquí, en la acción de gracias por tus 15 años de vida y por todas las bendiciones que Dios te ha regalado, la comunidad aquí presente te acompañará con la renovación de tus promesas bautismales. Vamos pues, primero a renunciar al mal y después a profesar nuestra fe. Lo hacemos de forma responsorial. A cada pregunta, ustedes primero de forma personal responden si renuncio. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora hacemos la profesión de nuestra fe. Igualmente, de forma personal, respondemos, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María Virgen, que padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Traen el libro de la Sagrada Escritura? A veces también traen una medallita de la Virgen, ¿la traen? ¿No? Está bien. Ceci, recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida del hombre y ha convertido su historia en historia de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna y practica las enseñanzas que recibas de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Ahora vamos a bendecir el rosario que le vamos a entregar a Ceci. Oremos. En memoria de los misterios de la vida, muerte y resurrección, y para honra de la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, sea bendecida Ceci, para que ore devotamente con nuestro Santo Rosario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ceci, recibe el Santo Rosario. Son las rosas de amor que debes dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegaria confiada, suplicándole que te ayude a ser una mujer dócil a las inspiraciones de Dios y ejemplo de ella, y pedirle que te proteja con tu santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Decimos todos, amén. Venga tu reino,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo y como hermanos, nos deseamos la paz. La paz. La paz. La paz. Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias. Concédonos estar de tal manera fortalecidos con los dones de fortaleza y alegría y que podamos servirte con más entrega y así merezcamos alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Felicidades, Ceci, felicidades a tu familia. Dios los bendiga.